Hola a todos, soy Duarte Mourente para traficantesdehardware.com. Hoy vamos a ver un vídeo de cómo montar un sistema compacto y a la vez eficiente, de bajo consumo, ideal para equipos de sobremesa. Sobre todo si los tenemos encendido 24 horas al día, lo ideal es que consuma poca corriente, así no nos afectará tanto el bolsillo. Para ello utilizaremos un sistema Mini-TX, placa base muy compacta, una caja Li-An-Li de la cual ya publicamos la review en la web, y montaremos un procesador AMD. Como veremos, todo aprovechando el espacio al máximo. Un equipo muy compacto, discos duros de 2,5 pulgadas, en nuestro caso utilizaremos un SSD. Pero bueno, en resumen será un equipo ideal para sistemas de sobremesa que no nos ocupan mucho sobre la mesa de trabajo y que consumen muy muy poquito, lo mínimo. Aquí tenemos todo el material que vamos a utilizar en la instalación. La caja Li-An-Li PCQ12, que ya vimos la review en la web, es una caja slim, muy muy pequeña, de hecho carece de hueco para unidad óptica. Después la placa base Mini-TX de Asus, la memoria RAM, Mushkin en este caso, DDR3, el disipador de CPU que ya comenté antes que presenta un diseño de perfil bajo, como veis ocupa muy poco espacio, es un disipador de CPU de Helly Solutions. Es de lo más compacto que hay en el mercado, vamos. Y para esta placa hemos buscado y la combinación de esta placa con esta caja es el único que nos vale. Después instalaremos un disco duro SSD, en este caso de Corsair, la serie Force GT, SATA 3, como vemos, de 120 GB. Y añadiremos de almacenaje, acompañaremos al disco, un disco duro Samsung SATA 2 de 320 GB. Y nada, este es el único hardware que vamos a utilizar. Ni unidad óptica, que será externa, fuente de alimentación, la propia caja incluye una fuente de alimentación con certificado 80+, y eso es todo. Y pasamos a instalar, para comenzar, el disipador sobre nuestro procesador AMD. Bueno, comenzamos la instalación colocando el disipador de CPU en la solución esta de Helly Solutions, que se envía con el backplate. La instalación es muy muy sencilla. Tenemos que retirar el socket que viene de serie con la placa base, y aunque nos valdría el que viene de serie, en la parte trasera le colocamos el que viene con el propio disipador. Vienen los cuatro orificios. Un detalle que vale de sobras, viene la pasta térmica preaplicada. Entonces en este caso solo sería colocar el disipador sobre el procesador y roscar los cuatro tornillos que ya vienen con el muelle, que hacen la presión justa. Movemos, hace la presión, y así que vayan duros al apretarlo ya nos quedará instalado. Pero vamos a mejorar esta solución, y para ello vamos a limpiar esta pasta térmica y vamos a aplicar una de mayor calidad. Para quitar la pasta térmica que viene preaplicada, pues nada, utilizamos un poquito de alcohol y un poquito de papel de cocina. Empapamos bien el papel en alcohol y nada, pues nada, a limpiar y a retirar la pasta térmica. Como vemos, sale bastante bien, bastante fácil. Debemos dejar la superficie totalmente limpia. Como veis, el alcohol se evapora muy rápido. Y dejamos. Limpiamos bien para no dejar ningún resto.
y así nos queda el disipador completamente limpio y preparado para la nueva pasta térmica. La pasta térmica que vamos a utilizar es la Noctua NTH1, es una de las pastas que más nos gusta, y para aplicarla es tan sencillo como echar una gotita aquí y esparcirla. Hay muchas maneras de echarla, hay mucha gente que echa una gota en el medio y simplemente pone el disipador encima y ya aplasta y ya esparce la pasta. En nuestro caso echamos una gotita en el medio, cogemos un trozo de plástico, colocamos el dedo dentro y simplemente la esparcimos. Hay que dejar una capa uniforme. Cubrimos todo. No hay que echar mucha, ¿eh? Una capa muy muy fina. En este caso nos quedamos un poquito cortos, pues añadimos una gotita más. Y ya veis cómo queda. Queda totalmente cubierto el procesador. Una capa uniforme por todo y muy muy fina. No es bueno que echemos mucho porque si no después colocamos el disipador y se nos sale por los lados. De esta manera nos queda perfecto. El siguiente paso es colocar el disipador. En este caso no tiene mucha complicación, o sea, tiene este sentido, tiene este. Lo vamos a dejar cómodo porque para la toma de alimentación del ventilador, que en este caso nos cuadra aquí arriba. Entonces lo vamos a instalar así, y entonces sacamos el cable por aquí pegadito y cuanto más oculto quede mejor. Bueno, este disipador es muy, muy básico a la hora de instalar. Lleva el backplate que añadimos detrás de la placa base para que nos cuadren los orificios con rosca. Y ahora tan solo es colocarlo encima del procesador, cuadrando los tornillos. Bueno, a pesar de que este disipador se comercializa, este Heli Solutions, se comercializa como socket para socket M2, es válido para FM1, que es este caso. También es válido. Nada, una vez colocado encima, cuadramos los tornillos con los orificios con rosca. Y nos queda empezar a fijar cada tornillo. Lo atornillamos un poquito, no del todo, y lo hacemos en diagonal. Quedan estos dos ya fijos, pero no atornillados del todo. Y ahora vamos con los otros dos. Esta coge rosca. Este también coge rosca. Y ahora los llevamos al tope. Bueno, al tope, hasta que nos haga fuerza el propio muelle de que está haciendo presión sobre el procesador. No nos pasemos que podemos dañar el socket, la base y el procesador. Roscamos, ya nos pide el parar. Listo. Ya nos queda el disipador perfectamente anclado. Como vemos, nos roba muy poquito espacio, ¿eh? Muy poco espacio.
la alimentación del ventilador que nos cuadra aquí al lado, conectamos la toma, ya quedaría listo. De todas formas, lo que debemos hacer es todo el cableado de la instalación debemos recogerlo al máximo, o sea, dejarlo recogido. Aquí lo ideal es hacerle una doblez, así, para dejarlo oculto. Lo ideal sería dejarlo así oculto. Después lo ordenamos, lo fijamos con unas bridas pequeñitas que podéis comprar en cualquier supermercado, bridas muy pequeñas. Luego lo mostramos, y fijamos las bridas así y después podemos acomodar todo el cableado. Cuanto menos cableado se vea, mejor, mucho más limpia queda la instalación y mucho mejor refrigera, mucho mejor se mueve el aire dentro de la caja. Lo ideal es que no se vea nada de cable, cuanto menos mejor. En este caso aquí hemos instalado el disipador, nos queda listo, conectado a toda la toma de alimentación y dejamos esta parte ya completada. Bueno, con las pequeñas bridas que comentamos, sujetamos el cable de alimentación del ventilador del disipador y nos queda así bien recogido. Y ahora el siguiente paso es colocar los módulos de memoria RAM. Y para ello los tenemos que clavar en los slots, en los dos slots disponibles. Normalmente los slots para la memoria RAM vienen con estas pestañitas que son el anclaje, vienen en este lado. En esta placa base, curiosamente, solo vienen a un lado. Lo abrimos hacia los lados, miramos que nos cuadre el hueco que hay en el módulo de los pines de la memoria con los del slot. Aquí, como vemos, está en este lado, tendríamos que girar la memoria hacia aquí. La colocamos en la ranura y presionamos. Al presionar, haciendo fuerza en los dos extremos, veremos cómo se enclava la patilla de cierre ella sola. Y colocamos la otra, hacemos presión hacia abajo y ya queda perfectamente enclavado. Hemos de fijarnos que quede bien enclavado, no nos queda abierto, y ya quedaría la memoria RAM perfectamente instalada. Bueno, aquí tenemos la caja Li-Li que vamos a utilizar. Como veis, comparada con la placa base Mini TX, es muy muy pequeña, muy pequeña la caja. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos nuestro teléfono móvil y como vemos, la caja es de dimensiones muy compactas y la placa base ocupa muy poco sitio. Los discos duros, como vemos, la caja admite de 2,5 pulgadas. Aquí nos dejará instalar dos, vamos a instalar dos. La fuente de alimentación que incluye la propia caja Li-Li. Y después ya el tema de alimentación, los conectores USB 3.0. Lleva un ventilador en la parte superior para la refrigeración, para extraer el aire caliente. Tenemos los conectores de encendido y reset. Y nada, pues ahora vamos a instalar la placa base y el resto de componentes en el interior. Para colocar la placa base es tan sencillo como incorporarla al interior y colocarla sobre los pivotes con rosca, que es donde fijaremos los tornillos. Esta caja es tan compacta que incluso nos estorba a la hora de meter la placa base el conector, este pequeño conector que es del power. Debemos incluso quitarlo, ya que si no, no nos entra la placa base. Tenemos colocada la carátula trasera y ahora la insertamos
de modo que nos cuadren los orificios de la placa base con las bases con rosca. La traemos bien hacia el frente y ya nos queda completamente cuadrada. Ahora tenemos que fijar los cuatro tornillos de las esquinas para que nos quede fija la estructura de la caja Lialli. Ahora conectamos la toma de alimentación del ventilador, el único ventilador de la caja. Como vemos, presenta una toma de tres pines, aunque Lialli incluye un adaptador Molex macho-hembra, con lo cual podríamos conectarlo a una toma Molex de la fuente de alimentación. Aquí tenemos justo aquí al lado una toma de cuatro pines que vale perfectamente para la de tres. Conectamos, ya ni siquiera soltamos el cable, así nos queda recogido del ventilador y nos queda ya alimentado. Y después, una vez dejamos listo esto, vamos a instalar los discos duros. Aquí Lialli coloca una jaula extraíble con un tornillo de rosca manual. Lo quitamos y tirando un poquito de ella para arriba ya lo soltamos. Como vemos, la jaula presenta arandelas antivibración, que nos viene perfecto. Y aquí instalaremos los dos discos duros, el SSD y el disco duro normal, utilizando tornillos, vamos, de toda la vida. Hemos atornillado y fijado los dos discos duros, el SSD abajo, el disco duro normal arriba, porque es el que desprende calor, y así que es su calor que no afecta al disco SSD. Y nada, quedan los dos perfectamente colocados, fijados. Y ahora realizamos la operación a la inversa. El módulo de discos duros, la jaula, la retornamos a su sitio. Y le colocamos el tornillo de nuevo. Y ya nos quedan los dos discos duros instalados y pendientes de cablear con la toma de alimentación y la de datos a la placa base. El trabajo más engorroso del montaje de un PC, siempre que lo hagamos bien, claro, es conexionar todo el cableado, todo, y dejarlo bien ordenado. Aquí, como vemos, no tenemos sitio donde esconder el cableado, así que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hemos pasado el cable SATA del disco SSD, ya lo hemos pasado por aquí por el lado, dejarlo lo más oculto posible. Después tenemos que acomodar el otro disco, aquí tenemos otro cable SATA que lo pasaremos también por la misma zona. Tenemos que conectar los conectores del indicador de LED del disco duro, el botón de encendido y después las tomas de alimentación, el ATX de 24 pines, el de 4 y las tomas SATA para los discos duros y poco más, porque después ya tenemos los dos puertos USB 3.0 frontales, que estos los sacaremos por la parte, un pequeño orificio que ha dejado aquí Lialli, y los conectaremos en la parte trasera. Y es lo que nos queda para completar la instalación. Como vemos, no lleva unidad óptica, utilizaremos una externa para formatear los discos e instalar el sistema operativo. Y ahora nada, vamos a conectar y a ordenar un poquito esto y vamos a ver cómo queda. Estamos en la mitad del proceso del conexionado del cableado. Está dando más trabajo del que pensábamos, porque
no hay casi hueco para pasar el cable, menos para recogerlo. Lo que hemos hecho, hemos mandado la toma ATX de 24 pines todo por el contorno, hemos ido amarrando con bridas para estrechar la manguera de cables, la hemos colado por los huecos que hemos podido, hemos alimentado los discos duros, que aquí sí que no da problema porque el cableado lo metemos dentro de la jaula un poquito. Las tomas de datos las metemos un poquito por debajo de lo que es la placa base, las escondemos un poquito, como vemos queda un poquito recogido. Nos cuadra muy mal la toma de ATX de 24 pines porque nos cuadra justo en la salida del ventilador, pero bueno, recogiendo así el cableado no queda tan mal. Y como veis, hemos quitado las memorias para ganar un poco de espacio para poder trabajar. El espacio es muy reducido y cuesta. Y nada, entre las bridas y colocar el cableado, seguimos a ver. Lo intentaremos dejar lo mejor posible. Tras estar un buen rato buscando huecos para esconder el cableado, así es como hemos dejado la instalación final. Hemos escondido el cable de la fuente de alimentación sobrante entre la jaula y la fuente de alimentación, tomas de alimentación de los discos duros, el cable SATA de datos, los dos van por aquí, el cableado de los conectores de power y reset lo dejamos aquí en una esquinita que no influye. Nuestra idea era dejar el cableado lo más escondido posible, dejar el disipador completamente libre para que coja aire sin problema, el ventilador extractor más o menos lo mismo, que no interceda nada en medio del flujo de aire, y más o menos lo hemos conseguido. Queda una instalación dentro de las posibilidades de la caja, queda bastante limpia, y con ello concluimos el sistema compacto, ideal para equipo de sobremesa o incluso de salón, de ordenador de salón. Es muy compacto, muy chiquitito y perfecto.